Buenas tardes. Después de la jornada de esta mañana, si fuera Gervasio Sánchez, diría que, porque no hay más alumnos, pero como no soy Gervasio Sánchez, os agradezco la presencia a los que estáis aquí, a quienes estáis aquí. Desde luego es una oportunidad eh, importante respecto al conocimiento de los medios de comunicación, al trabajo que realizan los corresponsales españoles en el extranjero. Pues tener esta mesa de hoy, que es una mesa que eh, tiene lugar dentro de unas jornadas que llevamos eh, durante 13 años, 12 más 1, organizando, coorganizando con la Universidad de Valladolid, con el Campus María Zambrano, con, una, con quien nos une una estrecha relación y que siempre trae en la sesión de la tarde a aquellos finalistas de uno de los premios o el premio que en España se considera más importante porque reconoce la labor de los periodistas que trabajan fuera de España en situaciones muchas veces de conflicto, como podemos eh, haber vivido recientemente con reportajes que hemos visto eh, desde eh, cientos de, 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 de lugares, desde muchos eh, lugares. En este caso, eh, junto a Miguel Ángel López, que es el presidente de la Asociación de Periodistas de Segovia. Nos acompaña Mavi Doñate, que hasta ahora mismo ha sido corresponsal de Radiotelevisión Española en Asia-Pacífico. A su izquierda y a la derecha de los espectadores está José Naranjo, que es el corresponsal del país en África Occidental. Y al otro lado Francisco Carrión en este momento redactor de El Independiente, pero que también ha estado durante muchos años eh, trabajando como freelance con sede en el Cairo, como freelance en Egipto. Desde luego son tres puntos muy destacados en el globo, en el planeta. Por eso eh, el premio Cirilo Rodríguez va acompañado de una figura que es, parece un globo terráqueo, que es una bola de cristal elaborada en la Real Fábrica de la Granja y ahí les dejo con Miguel Ángel y con los tres finalistas del premio de este año que además también suman los candidatos del año pasado porque por los motivos que todos conocen el año pasado pues no lo celebramos. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Muchas gracias Aurelio eh, buenas tardes a todos, buenas tardes también a nuestros tres finalistas. Yo voy a abundar un poquito, solo un poquito más en el premio Cirilo Rodríguez, cuyo jurado yo presido y del que mañana nos ocuparemos. Perdonar que es que creía que había pagado el teléfono, pero no lo había pagado. Sí, eh, buena, buena llamada. Eh, perdonar de nuevo, ¿eh? es una cosa imperdonable, pero <laughs> ocurre a veces. Como dirían la gente de radio, esto ocurre en los directos. ¿no? Bueno, lo que decía que voy a abundar un poquitín más en el premio Cirilo Rodríguez. Mañana nos reuniremos el jurado para elegir entre estos tres candidatos a quien sea el ganador de esta 36 sexta edición. Un premio que lleva desde el año 84 para recordar a un periodista segoviano, a Cirilo Rodríguez, que fue corresponsal en Nueva York, que falleció cuando ya estaba aquí en España trabajando, cuando iba precisamente a Radio Nacional para ejercer su trabajo, repentinamente, lo hizo joven porque no había cumplido los 50 años, o poquito por ahí, no, no recuerdo exactamente, pero vamos, en definitiva él era un referente para el periodismo internacional que se ejerce desde España en otros países, como lo son ellos tres que ya engrosan la lista larga de un centenar de profesionales que han venido pasando desde el año 84 por, la, por Segovia para ser eh, eh, finalistas o ganadores en su caso. Una lista que encabeza Manuel de Guineche, no sé si muchos de vosotros lo conocéis, es un periodista mítico también, fundador de lo que él mismo llamaba la Tribu, que agrupaba a los periodistas españoles. ...que hacen periodismo internacional en otros países, luego están Diego Carcedo, Felipe Sagún, eh, Gervasio Sánchez... ...Evaristo Canete, que también andaba por aquí, han sido ganadores de este premio Ciro Rodríguez... ...es una larga nómina de más de 100 personas, que lo que hace es distinguir eso, el trabajo que permite... ...que los españoles nos eh, enteremos de lo que ocurre en lugares remotos, en circunstancias difíciles la mayoría de las veces en condiciones precarias muchas otras, y siempre para poner de lo que se hablaba esta mañana también en alguna de las mesas, ¿no? de la verdad, o por lo menos de acercarnos a esa verdad que siempre es intangible y que en la mayoría de los conflictos es siempre la primera víctima, como han dicho muchos periodistas a lo largo del tiempo. En esta edición de los premios de Los Rodríguez, mañana tendremos también ocasión de recordar a algún periodista que ya no está con nosotros, que nos podrá ilustrar también uno de nuestros candidatos porque no está, como son Beriaín y Roberto Fraile asesinados este verano en África, porque África es un lugar muy complicado para ejercer el periodismo como casi todos, ¿no? Cuando se ejerce con rigor. Y recordaremos también a Alfredo Matesán, que fue presidente de este jurado y presidente de esta asociación durante muchos años y él le dio además un tinte especial al jurado porque consiguió a lo largo de los años que fuera un jurado imparcial y que sean los periodistas quienes premien a los periodistas, sin presiones mediáticas ni de grupos ni de políticos. ¿no? Eso es una de las cosas que da prestigio a este premio, del que yo creo que si has ganado lo finalista ya es un premio para quien recibe esa lente de la tierra, que solo distingue al ganador de los finalistas en que es, la de los finalistas es un poco más pequeña, ¿no? Pero es una lente para mirar la Tierra. Y yo lo que voy a proponer esta tarde aquí es que yo voy a hacer una introducción de cada uno de ellos. Después uno por uno, yo creo que es la mejor fórmula. Le hago una pregunta a él. Después pasaremos al siguiente y luego ya establecemos un coloquio entre todos. Yo preguntando, yo respondiendo y espero que también vengan preguntas interesantes desde allí. Por empezar por quien tengo más lejos, pues voy a empezar. Por José, José Naranjo, que es un periodista que quien le propuso está aquí también para esta candidatura, que es Gervasio Sánchez. Es un periodista que lleva muchos años en África informando de lo que ocurre en África y es de los pocos periodistas españoles que realizan esta labor ¿no? de informar del continente negro y sobre todo de lo que ocurre más abajo del Sáhara, ¿no? el África negra, el África subsahariana. Voy a presentarle brevemente con un currículum que empieza diciendo que nació en el 71, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Entre el 98 y el 2010 trabajó para los periódicos La Provincia, Canarias 7, La Gaceta de las Palmas, es canario, como puede atestiguar esto, y El País, y después se especializó en el fenómeno de la inmigración africana hacia España. Desde 2011 reside en Senegal y es corresponsal del periódico El País en África Occidental. Colabora entre otros muchos medios con la cadena SER, con Radio Nacional de España, con la revista 5W, el periódico Canario La Provincia y la revista Mundo Negro de la que es columnista. Desde 2011 a 2019 ha realizado un seguimiento especial y sobre el terreno de la guerra de Malí, las epidemias de ébola de Guinea Conakry, Sierra Leona, Liberia y la República Democrática del Congo, el conflicto de Boko Haram en Chad, Níger, Nigeria, el terrorismo en el Sahel, las rutas de la inmigración africana en países como Senegal, Mali, Níger y Mauritania, o la transición política de Gambia. Por su trabajo ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Saliu Traoré de Periodismo en Español sobre África en 2019 el Premio Canarias de Comunicación 2016, el Premio Nicolás Almerón de Derechos Humanos y, bueno, otra larga lista. Y además tiene libros ¿no? sobre su trabajo, le ha dado pie a escribir, por ejemplo, Cayucos, en la editorial Debate, en 2006, con el que fue finalista del Premio Debate, y Los Invisibles de Kolda en 2009, además del Río que desafía el desierto de 2019, que es el más reciente. Eh, José o Pepe, no sé cómo prefieres que te llamemos. Pepe, Pepe, está. Bien. Pepe, pues Pepe, eh, bueno, cuéntanos por qué hay pocos informadores sobre África, y luego si quieres, dentro de esta pregunta, ¿por qué vale tan poco la vida en África de un periodista? Por ejemplo, tenemos los ejemplos que mencionaba antes de Fraile y Beraín. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Eh, encantado de, de estar aquí en Segovia hoy y de formar parte de esta terna eh, con Mavi y con Fran. Eh, Súper agradecido ¿no? por, por esta, esta nominación para ser finalista de este, de este premio. Que, que, bueno, que a todos yo creo que un poco nos, nos da mucho orgullo ¿no? y eh, poder estar aquí hoy por lo que representa este premio. ¿no? Bueno. Eh, me preguntabas un poco por eh, en fin, lo que representa ser periodista en África, o lo difícil que puede llegar a ser. Y, 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 y bueno, la verdad es que, como decías en la introducción, es un año, ha sido un año complicado por la muerte de, de David Beriaen y, y Roberto Fraile en Burkina Faso. Yo creo que África eh, no tiene, es un lugar que puede ser tan complicado o tan sencillo como otros lugares del mundo en realidad. Creo que hay también eh, cierta mitología construida en torno a, a, a hacer coberturas en el continente africano. Hay que tener, pues, estar más o menos espabilado, un poco de sentido común, saber buscarte la vida y ya está. Tampoco creo que sea un lugar especialmente complejo. Se me antoja a mí que hay lugares en donde hay conflictos, o, como puede ser Afganistán, o hablábamos esta mañana, ¿no? o la guerra de Siria, o Libia, etcétera, en el norte de África, eh, en donde bueno, pues, la vida está en peligro constantemente. ¿no? Al final, eh, y, y conecto con la primera pregunta ¿no? que hacías de por qué es tan difícil, ¿no? o por qué o hay tan, tan pocos ¿no? periodistas españoles en África, ¿no? yo creo que el gran drama de África es el olvido. Eh, Mientras que ponemos el foco y ponemos mucho interés en algunas temáticas o en algunos lugares del mundo, eh, en África están pasando muchísimas cosas y no nos estamos enterando porque no se le da el espacio que creo que, que merecería por muchas razones, ¿no? que tienen que ver con la vecindad, que tienen que ver con, con la existencia de, de temáticas que nos afectan a todos, eh, porque. Creo que es muy del siglo XX o del siglo XIX pensar que el mundo son compartimentos estancos, ¿no? Eh, yo creo que con la COVID se ha demostrado y, y yo también lo viví con la epidemia de ébola, por ejemplo, en 2014, o con otros, con otros temas. Eh, ya no podemos entender el mundo así, ¿no? El mundo es un mundo global en el que vivimos todos y todos. Si con la Covid, por ejemplo, África no acaba de encontrar un ritmo de vacunación adecuado, eso va a tener repercusiones para todos y todas. ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que cambiar el chip. Desgraciadamente, África es África subsahariana. Eh, es el último rincón del interés informativo de los grandes medios. Ha sido así eh, durante mucho tiempo eh, por razones, bueno, que tienen que ver, creo. Eh, con la historia, que tiene que ver pues, con, con, la con el, el hecho de no ser un gran centro de actividad económica, como sí lo es, por ejemplo, Estados Unidos o China, en el caso de Mavi, países emergentes, o, o los vínculos que tenemos con América Latina, ¿no? que son evidentes, históricos, lingüísticos, culturales, y que con África no compartimos, ¿no? salvo el caso del Sáhara Occidental y de Guinea Ecuatorial. ¿no? Pero creo que eso implica una cierta ceguera, eh, porque como decía antes, me parece a mí que en África están pasando cosas súper interesantes en este momento. El tema de migratorio, por ejemplo, nos recuerda un día tras otro que debemos interesarnos por lo que ocurre en África, porque es un problema que también eh, lo tenemos ahí eh, y que tiene que ver con el fenómeno, con el hecho migratorio. ¿no? Pero también el cambio climático, las enfermedades eh, tropicales, que nos parecen que son como de otro mundo, pero que también están ahí, a la vuelta de la esquina, y que tenemos que, deberíamos interesarnos mucho más, ¿no? Y por supuesto, eh, por no decir que el mero hecho de que en un lugar del mundo existan guerras, existan conflictos, inestabilidad, eh, o la gran injusticia del sistema económico que hemos construido, ¿no? en el que hay unos pocos que tienen mucho y unos muchos que no tienen nada, ¿no? Eh, debería interesarnos per se. ¿no? Y, y muchas veces las razones de, ese, de esa desigualdad de esa injusticia apuntan en nuestra dirección, con lo cual creo que tendríamos que ser especialmente cautos ¿no? a la hora de hacer juicios y sobre todo creo que deberíamos valorar mucho más el, el tener conocimiento de lo que, de lo que ocurre en, en África. ¿no? Y bueno, eh, con respecto a la dificultad de, del periodismo, yo creo que tampoco debemos perder de vista que quienes peor lo pasan son los propios periodistas africanos. Eh, he tenido muchos compañeros que han estado en la cárcel, que han sufrido persecución eh, y cosas peores por, por el hecho de informar, ¿no? que han sido objeto de atentados, que han sido secuestrados o que han sido víctimas de asesinatos claramente políticos ¿no? o dirigidos claramente a, a ellos. ¿no? David y Roberto nos recuerdan que hay que tener mucho cuidado, que no hay que nunca bajar la guardia. Eh, y que en este momento hay zonas de África, en concreto el Sahel, Burkina Faso, Níger, Mali, Nigeria, Chad, en donde, en donde hay, por poner un ejemplo, más de 4 millones de desplazados internos. ¿no? Y decimos esta cifra y la soltamos ahí, y decimos, no, hay 4 millones. Ustedes saben la, la crisis de los refugiados de Europa del año 2016, creo que fue, o 2015, cuando, cuando llegaron un montón de refugiados de Europa. Creo que estábamos hablando de un millón de refugiados al territorio más rico del más con más capacidad económica del mundo, la Unión Europea, y generó una crisis política eh, con cierre de fronteras internas a la Unión Europea, una crisis humanitaria tremenda. Y eran un millón de personas. Solo en Burkina Faso, que es uno de los países más pobres del mundo, hay 1,2 millones de desplazados internos. Me parece que la dimensión de lo que está ocurriendo allí, eh, me parece que no somos muy conscientes ¿no? de realmente lo que, lo que ocurre. ¿no? Y creo que ese es el empeño ¿no? de, los, de los periodistas, que no somos muchos, como decías, ¿no? que, que cubrimos esta región del mundo, que ojalá que podamos ser más. Y por, por terminar esta introducción, eh, recordar que si no somos muchos, no es porque los periodistas jóvenes no quieran hacerlo, sino porque vivimos en la absoluta precariedad porque como hay poca apuesta informativa por ese lugar, eh, desgraciadamente, pues, bueno, yo mismo, por ejemplo, soy, sigo siendo periodista freelance, ¿no? eh, y durante mucho tiempo me tuve que buscar la vida a la pieza en condiciones eh, económicas y laborales tremendas, ¿no? de, de quedarme en casa de colegas a dormir, de coger autobuses para hacer 38 horas por las carreteras de África. ¿no? Eh, y, y cosas así. ¿no? Y esto es la realidad a la que se enfrentan los jóvenes periodistas hoy que quieren cubrir, la mayoría de los que quieren cubrir africanos. Y eso eh, me parece que también es un poco parte de esta tragedia. ¿no? Eh, gracias, Pepe. Seguiremos profundizando después eh, en esta materia. Vamos a conocer un poco más a nuestra segunda candidata, eh, que es Marie, María Victoria Doñate, Mavi Doñate. Eh, no sé si habréis tenido oportunidad. Como decían esta mañana, ahora los jóvenes eh, no ven los informativos de televisión, de las televisiones convencionales, no demasiado, ¿no? Pero Mavi Donate, que ahora eh, vuelve a, a España y después va a París, ha estado los últimos años en Pekín, informando de todo de toda Asia, ¿no? Corresponsal de Radio Televisión Española en Asia-Pacífico desde 2015, es uno de los rostros reconocibles y reconocidos de la radiotelevisión pública. Eh, tiene una amplia trayectoria profesional a sus espaldas. Sus coberturas se han caracterizado siempre por rig rigor y profesionalidad. Y en los últimos cinco años sus crónicas han aportado contexto y profundidad a una zona del mundo desconocida y lejana, una sociedad eh, avanzada y quizá en muy poco tiempo, si no lo es ya, eh, una de las primeras potencias mundiales en muchos ámbitos. Mavi Doñate ha viajado también como enviada especial por toda la región, cubriendo acontecimientos de gran relevancia, como eh, perdón, los... Eh, Corea, del Norte. Corea del Norte, sí, es que se, se me ha ido la, la hoja, la tengo aquí, <laughs> perdonar. Eh, Corea del Norte, Estados Unidos, los atentados de Nueva Zelanda, Sri Lanka, el terremoto de Nepal. Y quien propuso su candidatura para esta edición del premio Cirilo Rodríguez destacaba también su estilo directo y su capacidad explicativa, porque las informaciones incluyen siempre fuentes propias y contrastadas. Y trabajar como periodista en China, como todo el mundo sabe, no es una tarea sencilla. El país ocupa el puesto 177 en la clasificación mundial de la libertad de prensa que ha elaborado Reporteros Sin Fronteras. Y a pesar de las trabas burocráticas y de las restricciones para ejercer de forma libre el ejercicio del periodismo, eh, Mavi ha conseguido informar con independencia y espíritu crítico sobre muchas cosas, como las manifestaciones populares en Hong Kong, el 30 aniversario de la matanza de Tiananmen, o por ejemplo la crisis del COVID, de la COVID-19, eh, donde incluso ha tenido que pasar cuarentenas y donde ha llegado a estar en los hospitales, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, como yo decía, eh, China es una sociedad avanzada, milenaria, una cultura milenaria, una gran potencia económica, un régimen comunista capitalista a la vez, no sé, eh, con mucha censura. Eh, no sé si para un periodista occidental es una dificultad añadida eh, el estar en una sociedad avanzada en donde se cierran muchas puertas. Y aparte de esta pregunta, yo te quería que me la ligaras a si realmente lo que se está hablando en muchos ámbitos de que el, la COVID, el, el, el virus, surgió en un laboratorio de China, tiene algo de certeza, a pesar de lo que digan los informes de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, que están todavía controvertidos. Buenas tardes a todos. Gracias, Miguel Ángel, por esta introducción. Eh, enhorabuena Pepe, enhorabuena Fran. Como has dicho Pe eh, Pepe es un orgullo estar aquí. Es un premio prestigioso y solamente pues ser finalista y estar sentada aquí entre ellos y ante vosotros pues ya es un, un premio. Eh, has nombrado China con cuatro ejemplos eh, que podrían resumir un poco lo que es este país, ¿no? Es una contradicción constante. Eh, una contradicción a la que todo extranjero, ya no hablo de todo periodista, sino todo extranjero que, que empieza a vivir o que es residente, ve pues una mezcla de tradición milenaria, como has dicho, con una tecnología que a veces eh, pues te sumerge eh, en ser la protagonista o el protagonista de, de un capítulo de Black Mirror. No sé si habéis visto la serie en una distopía, no sé si habéis visto también, por ejemplo, la serie del cuento de la criada. Bueno, pues todas esas escenas o algunas de las escenas no cuelgan a nadie en el muro, como en la serie del cuento de la criada, pero muchas de esas escenas son cotidianas en, en ciudades chinas. Eh, solamente en Pekín, eh, pues eh, creo que se hablan de cientos de millones de cámaras de reconocimiento facial en todas las calles. Eh, yo he llegado a contar, sin moverme del sitio, para un reportaje que por ejemplo hice para en portada sobre el 5G, eh, pues en torno a nueve cámaras simplemente levantando la cabeza desde el sitio en el que yo me encontraba. Eh, un control que ha ido en aumento. Yo llegué en agosto de 2015, eh, salgo en septiembre de 2021. Dejo una China completamente diferente a la que encontré. Es un país que, aparte de sus contradicciones, está en constante cambio, con lo cual lo que los periodistas vivimos en un momento determinado, a los meses puede cambiar. Eh, con la dificultad además que siempre nos enfrentamos que bueno pues hay una barrera desde luego no solamente del idioma sino también ideológica de costumbres en la que parece que cuando nos empezamos a enterar de lo que nos rodea porque siempre eso sí estamos rodeados de fisher fishes es esa persona local que nos ayuda a encontrar eh, pues desde una entrevista a traducir algo que en un momento determinado podemos eh, escuchar de pues bueno en, en la televisión local pues cuando eh, no los tenemos, o cuando simplemente pues, su información eh, se retrasa, muchas veces percibimos algo que no entendemos, es como la punta de un iceberg eh, que dentro pues, eh, tiene mucho contenido, con lo cual es la necesidad constante de, de esas personas locales que, que nos ayudan. Decía que yo he dejado una China completamente diferente porque bueno, pues se da la circunstancia de que hay un presidente, que es Xi Jinping que ha roto pues, con todos los eh, estándares o con todo el sistema de, que había internamente en el, bueno, el Partido Comunista Chino y también en el país, que es, bueno, no se podía pasar de ocho años en el mandato. Él reformó la Constitución en 2018, con lo cual no tiene límite de tiempo, ahora se enfrenta a, a una tercera legislatura, por así decirlo con un control férreo porque el objetivo que tiene, si algo se puede decir es que China tiene un proyecto, otra cosa es que nos guste o no nos guste como lo esté llevando a cabo, el proyecto que tiene es la hegemonía mundial. Eh, desbancar a Estados Unidos, ocupar todos los eh, puestos eh, ausentes en, en el que Washington no está para estar Pekín. ¿Eso cómo lo consigue? Bueno, pues lo consigue pues, eh, con un control, con una censura, eh, con una especie, ya muchos dicen, voces críticas dentro, de revolución, de segunda revolución cultural, como la que llevó a cabo Mao en los años 60 del siglo pasado, en el que todo atisbo de crítica o de cuestionamiento pues eh, se barría, se castigaba y, y se penalizaba. Para que os hagáis una idea de cómo es la sociedad china, eh, todo ciudadano tiene un sistema que se llama de crédito social es como el carril de puntos de conducir que todos tenemos aquí pues allí es social. si una persona no es leal al partido comunista chino si una persona tiene un comportamiento incívico esos puntos en ese crédito social se van restando de tal manera que se pueden ver pues afectados hasta tal punto de no poder ir al hospital que quieran el hijo no podría ir a la universidad que quieran o coger un transporte público es decir eh, el Partido Comunista Chino está en todos los órdenes de la vida, empezando por el barrio, el comité del barrio. Yo, cuando llegué, no me enteré. Cuando me he enterado que había un comité del barrio, bueno, pues en 2020, cuando estalló la pandemia, pues porque es el primer estamento que se organiza o que se encarga de la organización. Eh, primaria. Eh, si alguien que es como están atajando ahora los brotes de la COVID, si ahora, por ejemplo, imaginaros en un eh, bloque de pisos de Shanghai encuentran un positivo, el comité del barrio avisa sanidad de la ciudad, cierran todo ese bloque de pisos y empiezan a hacer PCRs. Cuando digo cerrar, no pueden ir a comprar, no pueden ir a pasear al perro, como se, no, no, se quedan en su casa. Se pone en marcha un dispositivo de comité de voluntarios, que son los que se encargan pues, de llevar comida, medicinas o lo que puedan comprar por, por, por Internet. Con lo cual es un país que yo creo que al que deberíamos mirar desde, desde España, yo quizá no, no es tanto como dice Pepe respecto a África, pero es verdad que a China se ha empezado a mirar a raíz de la pandemia, no antes. Y de hecho yo creo que si se hubiese mirado más hacia allí, pues a lo mejor hubiésemos estado un poquito más prevenidos en Europa y en Estados Unidos. Ante la llegada de, de lo que era la Covid, yo tengo un compañero eh, que me dijo días después, eh, claro, es que China no avisa, China como es opaca, China como no es transparente, cómo nos podíamos creer, efectivamente. Y luego enlazaré con lo, que, con lo que me has preguntado, ¿no? Efectivamente, China es opaca y no es transparente. Pero bueno, cuando un país cierra una provincia entera, cuando levanta hospitales en 10 días, o sea, ya no es lo que dice, sino lo que hace. Y yo estoy súper segura que si esto hubiese pasado en Estados Unidos, en mi casa, en televisión española, hubiesen acabado haciendo los telediarios desde Washington. Como era China, y está muy lejos, porque China está lejos, nadie miró. Y luego, pues bueno, pasa lo que pasa. Enlazo con la idea que ha dicho Pepe, el mundo no son compartimentos estancos. El mundo ya está muy interconectado. Y a mí me da la sensación de que hay un detrimento de la información internacional que antes no había. Bien por la precariedad, bien porque solamente nos interesa lo que está más cerca, pero la información internacional cuando yo empecé en esto, incluso cuando yo era más pequeña y veía en la televisión cuando estaba estudiando periodismo, eran grandes ventanas al mundo en las que no hacía falta que hubiese una breaking news o una noticia de alcance, porque había reporteros que te enseñaban desde Camboya a Colombia y a lo mejor no pasaba nada, simplemente se habían desplazado. Allí y nos contaban una injusticia una irrealidad eh, o una realidad eh, contra la que pues bueno había que tomar cartas en el asunto esas grandes ventanas se han reducido a ser ojos de pez ¿vale? esas pequeñas ventanas en las que solamente vemos una realidad muy cercana no nos da perspectiva de lo que hay lejos y yo creo que bueno pues esto no debería ser así deberíamos tener una mirada más al mundo que nos rodea y con esto pues obviamente hago una reivindicación de la información internacional. Cuando me preguntabas lo del laboratorio, pues bueno, es en la misma línea de que si realmente en China ha habido 4.632 muertos de 1.412 millones de habitantes, eh, bueno, pues son cosas eh, que, claro, siendo China siempre tenemos que dudar, pero ojo, por ejemplo, de las cifras, y luego ya contesto a, a lo del de, origen. De las cifras yo creo que siempre tenemos que dudar, eh, siempre, o sea, sea, sea exactamente, sea China, sea Estados Unidos, sea España, sea Francia, en fin, eh, las cifras eh, pues son manipulables en momentos determinados. ¿Cuál es quizá la diferencia entre España y China? Bueno, pues que España, un periodista con tiempo, dedicación, eh, se puede poner y a lo mejor dentro de un año, dos años, cuatro años, puede llegar a saber la verdad. En China no la llegas a saber nunca. Yo, de todas formas, viviendo allí, no digo ni que sea verdad ni que sea mentira esa cifra tan baja. Sí que es verdad que después del 23 de enero, como actuaron en Wuhan, eh, las medidas son draconianas, duras, férreas, y os puedo garantizar que, bueno, que, que nosotros hemos vivido tener algún brote en Pekín donde vivíamos. Y de repente, pues pasábamos. Eh, siempre se utilizan unos códigos digitales que hacen un rastreo por donde vas pasando. Pues bueno, se podían relajar. De inmediato volvían esos códigos. Si te tocaba acercarte tenías que hacer una PCR en el barrio. Es decir, tienen unas medidas totalmente duras. El origen, pues bueno, el origen yo creo que, que no sé si lo llegaremos a saber tampoco. Eh, bueno, parece ser que incluso la comunidad científica internacional a lo largo del tiempo se ha ido dividiendo al principio se veía muy claramente que había sido zoonosis es decir eh, pues había mutado de un animal a otro eh, se daba la circunstancia, como ya sabéis, que en aquel mercado de Wuhan, que no se sabe si fue el origen, pero sí que al menos pudo ser eh, una especie de transmisión muy potente, pues por las condiciones de humedad, de frío que había, de animales salvajes en cautiverio y en condiciones insalubres, pues pudo favorecer todo esto. También es verdad que hay dos laboratorios eh, biológicos de alta seguridad en Wuhan, uno está cerca de ese mercado, y luego, pues bueno, eh, si queréis, luego debatimos todo el paripé que ha habido en torno a la Organización Mundial de la Salud, los científicos que, que fueron en febrero de este año, un año después, los marearon, tuvieron que hacer cuarentena de 14 días, lo que vieron ya, pues si fueron al mercado, el mercado estaba limpísimo, con lo cual no pudieron eh, sacar gran cosa, y luego estaban tutelados por las autoridades chinas, con lo cual tampoco tenían una libertad total para decir eh, pues, lo que realmente pensaban. Eh, ellos concluyeron que la hipótesis más probable era que había mutado de animal a animal a humano. Pero es cierto que tres o cuatro meses después el propio presidente de la OMS dijo que bueno que esa posibilidad de que se hubiese escapado de un laboratorio había que mirarla porque no era um, ilógica, a lo cual China reaccionó muy mal, se cerró en banda, dijo que era pues, una postura soberbia por parte de Occidente y se niegan en redondo a seguir investigando si realmente salió de un laboratorio. Es decir, es un capítulo tuve continuidad que me imagino que seguirá y seguirá. Y ha, no sé si, si veremos un final algún día. Pues muchas gracias, Mavi. Yo comparto lo que dices. No sé si algún día veremos el final, pero bueno, el tiempo está por darnos la, o quitarnos la razón. Vamos con nuestro tercer candidato, que es eh, Francisco Carrión. Es el más joven de los tres. Es eh, de Granada, nació en 1986. Ahora redactor del Independiente, pero él ha trabajado unos cuantos años ya en todo el norte de África, radicado en el Cairo, pero sobre todo haciendo información de Oriente Medio, ¿no? un sitio, si, si los unos son conflictivos, este no lo es menos, ¿no? aunque quizá también podríamos opinar que España también tiene lo suyo, ¿no? aunque estemos en, en Europa. ¿no? Eh, Francisco Carrión durante la última década ha colaborado para El Mundo, para Mediaset, para Cuatro y Telecinco, El Comercio de Perú y otros medios de comunicación. Se formó en la redacción de la agencia de Noticias EFE en Madrid, y en su delegación de Oriente Próximo en Egipto. Desde 2011 ha firmado amplias coberturas como las revueltas que depusieron a Hosni Mubarak, el golpe de Estado en Egipto, los estragos del autodominado Estado Islámico de Irak, los cambios experimentados en la península arábiga en 2019, que es el tiempo que valoramos en el premio Ciro Rodríguez, sobre todo, porque también se valora la carrera, pero eh, las bases de, del premio indican que tiene que ser el año anterior a la convocatoria, el trabajo que más valoración tiene. En el 2019, como decimos, eh, Carrión informó desde Egipto, desde Irak, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Arabia Saudí y Grecia. Y entre las informaciones exclusivas que firmó destacan... Eh, la entrevista a Hatiz Senhiz, la prometida del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado saudí de Estambul en 2018. La publicación en primicia de un capítulo de la autobiografía de del premio Nobel de Literatura Naguib Mahfoud. La entrevista a Abdallah Kurdi, padre de Alán, el niño kurdo sirio de dos años. Cuyo cadáver apareció varado en una playa turca y que se convirtió en símbolo de la tragedia siria. Y en este mismo periodo cubrió el viaje histórico del Papa Francisco a Abu Dhabi, el referéndum constitucional en Egipto, controvertido, la oleada de protestas en Irak o la persecución de los derechos humanos en Arabia Saudí, con especial atención a las consecuencias graves humanitarias de la intervención saudí y la guerra civil en Yemen. En el último año, las autoridades egipcias han escalado su acoso y hostigamiento a la prensa extranjera. El país es hoy una de las mayores cárceles de periodistas del mundo, según Reporteros Sin Fronteras, que lo sitúa en el puesto 166 de los 180 estados incluidos en su índice de 2020, en una situación peor que la de Irak, Libia, Turquía o Venezuela. Decenas de profesionales han sido arrestados y desde 2017 se ha bloqueado el acceso a medio de más de medio millar de páginas web informativas. Eh, entre otras cosas, eh, desde 2011 Francisco Carrión ha tratado de proporcionar un retrato de la región más allá de los conflictos, proponiendo al lector historias de personas anónimas, biografías que muestran los profundos cambios latentes en la zona y reportajes sobre su enorme riqueza histórica. Y, entre otras cosas, en 2017 publicó el paradero de Rabe y Osman, considerado uno de los cerebros de los atentados del 11M en Madrid en 2004, y un reportaje que fue fruto de tres años de conversaciones con Rabé y del que no había trascendido ningún detalle tras su absolución en 2017. Ahora, desde hace unos meses, creo, Francisco Carrión está en Madrid, es redactor del Independiente, y cuando veníamos de camino para acá me decía que está trabajando en polarización y que una de las cosas que le ha sorprendido precisamente es que en España haya la polarización política que hay, porque realmente si hay un país polarizado es Egipto ¿no? y Oriente Medio en general. Eh, Miguel Ángeles, muchísimas gracias. Yo voy a repetirme, eso de ser el tercero es lo que tiene, eh, creo que es un premio estar aquí, ser finalista, eh, compartirlo con Mavi, con Pepe, es un honor. Eh, sí, a mí me preocupa, yo acabo de llegar casi como Mavi, estoy todavía reconfigurándome, adaptándome a... Pues a mi país, después de haber estado 11 años en Egipto, creo que una parte de mí se ha quedado allí. Y, y sí, me preocupa ver ciertas cosas que yo he visto en, en Egipto en estos años, que ha sido una experiencia increíble. Yo llegué a Egipto con 23 años, con una beca que os recomiendo a los, a los alumnos de la universidad, que es la beca de EFE, la Caixa, que son dos años: uno primero aquí en, en España y un segundo internacional en una delegación de EFE, de que es además una gran escuela de periodistas donde. Yo creo que se controlan los egos eh, y se hace información de primera mano con fuentes, es un buen sitio. Y, y sí, me preocupa, me preocupa ver lo que he visto a la vuelta, porque he vivido en Egipto muchos cambios. Yo llegué a un Egipto en el que Hosni Mubarak estaba en los, en los últimos meses con unas elecciones que fueron auténticamente una farsa. En enero de 2011 se inician las, las revueltas árabes. Eh, yo tenía la edad de aquellos que se levantaron, que dejaron de aceptar lo inaceptable, eh, me cuesta a veces contar esto porque he vivido luego el, el desarrollo ¿no? de, de, de esas revueltas y de esa primavera y, y muchos de mis amigos, de aquellos con los que hablaba, hoy están pues en la cárcel, han salido del país, eh, algunos otros arrastran secuelas psicológicas de por vida y han perdido los sueños, ¿no? Y luego además es un país que se ha convertido después del golpe de Estado de 2013 en una gran cárcel y, y es un país muy polarizado, lo decíamos antes. A mí me rompe el corazón pensar que he tenido que escuchar todos estos años a autoridades, a intelectuales, egipcios, justificar una represión que ha dejado miles de muertos, que ha roto el país socialmente y, y justificar además haber perdido cualquier tipo de humanidad simplemente por, por una ideología. Por, por ser, se empezó diciendo que eran los hermanos musulmanes, los islamistas, pero claro, cuando uno empieza por ahí, eh, todo puede ir a peor. ¿no? Al final los liberales también cayeron, los izquierdistas también están en la cárcel. Eh, y yo he visto los problemas, los peligros de la polarización, de la crispación, eh, los estragos que hace una dictadura cuando vuelve. Eh, yo recuerdo el último año de Mubarak, que era soporífero, era un país gris dentro de la alegría vital de los egipcios. Y también recuerdo la explosión de arte. De, de capacidad creativa que supuso la primavera árabe muy denostada desde fuera pero realmente la hubo otra cosa y podríamos debatirlo es que terminó pactándose los despachos que el ejército y los islamistas terminando pactando terminaron defraudando a la población y luego demostraron dos años después que eran incapaces de compartir el poder y a partir de ahí hubo una lucha un choque de trenes que ha conducido al país a una época oscura con una represión mucho mayor que la de, la de mubarak y que lo que era una gran esperanza se ha convertido en una gran cárcel. Eh, tenemos la suerte en Europa que Egipto está siendo un buen, gerdán, un buen eh, policía de sus fronteras eh, y de momento, eh, pues tiene, yo recuerdo una de las últimas visitas a la playa y ver eh, pues horizontes cementados ¿no? eh, y puestos de control de, del ejército en todos. ¿no? Eh, pero la gente, yo me marché una de las razones es porque era agobiante, era asfixiante eh, estar en la calle, veías a la gente, a los jóvenes sobre todo, con unas ansias de, de salir. Recuerdo además algunas conversaciones con los taxistas que me decían, pero si tú no eres de aquí, si tú tienes un pasaporte, ¿por qué no te vas? Y es una sociedad hoy triste, gris, apática, muy agresiva, porque tenéis que pensar además que se les han cortado todo tipo de libertades. Eh, Está la religión controlando la moral y todas las libertades, está la, la dictadura, la represión eh, política. Eh, en Egipto, bueno, cualquiera, un día, una noche, pueden llegar a, a llevárselo por haber publicado un tuit, por haber puesto una caricatura del presidente, eh, y es un, es un control que no creo que llegue al nivel de China, pero van aprendiendo rápido. Hay una conexión china con Mavi aquí y fue, me sucedió... Pues en plena casi inicios de pandemia, marzo de 2020, recibo un mensaje en WhatsApp de un funcionario del Ministerio de, de, de Información egipcio que, sin decirme hola ni nada, me manda un enlace. Un enlace a un, uh, yo creo que era el New York Times, hablando de la deportación de periodistas estadounidenses en China por la cobertura de la COVID. Eh, claro, yo pregunté a mis compañeros del gremio y le dije: esto es normal, aquí os, os han enviado. Y no, al parecer no lo habían enviado a nadie. Entonces yo ahí empecé ya a barruntar ¿no? que, era, que era importante ir saliendo de, del país, que está bien jugar con los límites, pero que es mejor bueno, eh, aceptar que uno se le, va acabando, eh, se le va acabando el tiempo en un sitio y que a veces, en fin, es, eh, llega un poco el momento del realismo. ¿no? Y luego podremos hablar. A mí me parece también importante insistir en la precariedad de la profesión. Yo pertenezco a una generación mayor que la vuestra, que los que están ahí sentados de alumnos, pero que tengo la sensación de que nos hemos tenido que contentar con las migajas, con un tiempo muy malo, en el que, nos, en el que nos, nos ponen un poco entre la espada y la pared, es decir, aceptar la precariedad o no hacer periodismo internacional. Y en mi caso tengo que reconocer que ha llegado un momento. Tengo 34 años y he pensado que no merecía la pena seguir que uno puede aceptar ciertas cosas, pero que hay un momento en el que también, como los jóvenes egipcios en 2011, que hay que dejar de aceptar lo inaceptable. Y yo creo que en este país, en el periodismo internacional, deberíamos ejercerlo, reivindicarlo ejerciéndolo, decir que no tenemos complejos, se lo decía esta mañana, podemos hacer un periodismo internacional a la altura del anglosajón, lo podemos hacer, con muchísimo menos recursos, porque no sabemos buscar la vida. Pero también es verdad que hasta cierto punto y que no hay que aceptar eh, situaciones de maltrato, de absoluta indefensión eh, laboral, que es la que estamos padeciendo. Muchas gracias, Francisco. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que le voy a hacer la misma a los tres, eh, para que luego sea, seáis vosotros los que queráis preguntar, eh, los que preguntéis lo que queráis. ¿no? Y es una pregunta que. Tiene que ver con la pandemia. La, la hago los tres. Quizás Mavi, que es la que más ha hablado, porque yo le he dado pie para hacerlo, de, del coronavirus, es la que primera. Pero yo sí os quiero preguntar a los tres. ¿Cuál es la percepción que tenéis de cómo ha pasado la población de cada uno de los sitios donde habéis estado trabajando esta, este coronavirus? ¿Cómo ha reaccionado la población? ¿Cómo ha estado la población? Bueno, Mavi ya ha apuntado algo. Si allí se vacunan, si no hay vacunas... Eh, ¿Qué, ¿Qué percibís, qué diferencias veis, por ejemplo, con nosotros, que dicen eh, el gobierno, lanzando campanas al vuelo, de que estamos con el 80% vacunados, que esto casi está acabado, aunque eh, Aurelio, como coordinador de este premio, puede decir que hasta hoy mismo no sabemos si mañana vamos a poder tener un cóctel como otras veces o vamos a tener algún condicionante. Eh, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo habéis percibido que la población ha vivido esta crisis humanitaria global, como decía eh, José Naranjo, en la que ha puesto en evidencia que estamos todos juntos en esto, ¿no? Mavi. Bueno, yo, la pandemia en China, lo primero que, que me tiró es el mito que todos tenemos de que los chinos son muy obedientes. Bueno. Los chinos yo ya llevaba desde 2015 viviendo allí y no es que sean obedientes, es que, bueno, son, es verdad que tienen un concepto de la vida que es muy asiático, de primar el bien común por encima del individual y luego se junta, pues que están en el sistema que están de, de una dictadura. Eh, en Wuhan eh, no es que se quedasen en su casa porque querían, ¿no? Al final los humanos somos iguales en todas partes y hacer un confinamiento es duro. No, se quedaban en su casa porque a muchos les tapiaban las puertas y les pusieron vallas delante para que no saliesen de un confinamiento que duró nada más y nada menos que 76 días sin poder salir de la puerta de su casa. En China eh, se dio la circunstancia de que un poco llovía sobre mojado. Ellos pasaron el SARS en 2003 en el que el gobierno de turno tampoco informó desde el principio. Estuvo localizada en la zona de Cantón, concretamente bueno, la zona de Cantón para que os hagáis una idea es Hong Kong, que os sonará más. Y eh, ese no pasaba nada, pues llevó a que al final, según cifras oficiales, fueron unos 800 muertos más o menos. Como el SARS ya había pasado en 2003, cuando la COVID o el coronavirus eh, pasa en, en China, concretamente en Wuhan, en la provincia de Hubei, eh, parece ser, luego hemos sabido, luego se supo que el virus andaba desde más o menos noviembre de 2019. Si habéis seguido un poco la información, si no os la resumo, hubo ocho médicos eh, que alertaron de que algo raro estaba pasando, de que había una neumonía tipo a la que había habido en el, eh, con el SARS. Pero esos días en Wuhan se celebraba un gran, una gran comida y un, un gran encuentro de miembros del Partido Comunista Chino, y entonces las autoridades locales eh, recriminaron, castigaron a esos médicos, incluso dos de ellos se infectaron, uno murió y se dejó pasar hasta que en enero explotó como explotó nunca sabemos si bueno pues si los muertos caían por la calle eh, parece bueno hubo una foto que dio la vuelta al mundo eh, de un fantástico eh, fotógrafo de, de AFP es verdad y, y por eso supimos o el mundo se dio cuenta de que pues bueno de que el virus en fin, tenía sus, sus gravedades y sus eh, cosas malas. ¿no? Eh, a los hospitales no se podía entrar, a los sanatorios y cementerios tampoco. De hecho, hubo periodistas locales que, como ha dicho Pepe, son los que se llevan la peor parte en estos países en los que hay una dictadura, que fueron encarcelados y fueron castigados pues, por querer, en ese intento de entrar y de saber más en los hospitales o en los cementerios. Y primaba el miedo y la incertidumbre hasta que el 23 de enero el gobierno central, porque China es verdad que, que es una dictadura, pero luego cada provincia pues, eh, tiene sus eh, gobiernos provinciales y locales y funcionan como funcionan dio un golpe en la mesa y dijo, bueno, esto es una crisis sanitaria, la peor desde 1949, que fue cuando se fundó la República Popular China, la China que hoy conocemos, y se empezaron a decretar todas las medidas. De ese tiempo a esta parte, bueno, pues acordaros, hubo una foto también que dio la vuelta al mundo, de la misma agencia, que fue en agosto de 2020, cuando todo el mundo estaba inmerso en la pandemia, de cómo en Wuhan, en una fiesta, pues eh, se bañaban, estaban sin mascarillas, estaban pues eh, sin, sin una un distancia social y el mundo entero decía cómo puede ser esto posible esto es verdad pues sí es verdad en China se han llevado ese sistema que ha funcionado o sea confinamiento desconfinamiento con cabeza es decir no salieron todos a la vez barrio por barrio en Wuhan se iba marcando si había positivos si no había positivos podían salir tres horas cuatro horas hasta que se volvió a una normalidad un mes después se hizo PCRs a toda la población constantemente se hacen y eso fue un poco cuando salieron todos negativos una tranquilidad ya mental de todo el país a día de hoy si preguntas a los chinos bueno llegó la vacuna China tiene cuatro pero sobre todo cuatro vacunas aprobadas pero sobre todo se están inoculando dos la de Sinopharm que es la que yo tengo y la de Sinovac bueno pues han tenido que hacer grandes campañas para que la población se vacune pero por qué porque no lo creen necesario ellos dicen que como no hay pandemia, y es verdad, hay brotes puntuales y esporádicos que controlan enseguida. Y no salen fuera porque China tiene las fronteras cerradas. Es decir, si yo ahora volviese, tendría que estar con una cuarentena, aparte de PCRs y demás, una cuarentena de 21 días encerrada pues, en la habitación de un hotel. Ya digo, los controles son estrictos. Entonces, como no salen fuera, no lo ven necesario, con lo cual han tenido que incentivar, pues a los abueletes les regalaban huevos, eh, puntos para que fuesen al cine, es decir, grandes campañas para que ellos se vacunasen. Es decir, que pasaron de la desconfianza y del miedo a una tranquilidad absoluta. En Seis meses. Gracias, Mavi. Pepe, supongo que África es muy diferente, ¿no? Sí, y dentro de África hay muchas realidades diferentes al final, ¿no? Porque a veces, y ese es uno de los errores, ¿no? Hablamos como de. No, porque en África, y realmente, por ejemplo, Sudáfrica es una realidad, Egipto es otra, Senegal, Zambia, en fin, 54, 55 territorios, pues, pues ya me dirán, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer el esfuerzo de contar un poco lo que ha ocurrido en general en África subsahariana, yo diría tres cosas. La primera es que eh, ha habido una menor capacidad para hacer pruebas, por tanto sabemos todos que las cifras oficiales de, de casos y de fallecidos, probablemente con bastante seguridad, son mucho menores de las reales. Ha habido, creo que son 8 millones y pico de casos en todo el continente. Eh, y 200.000 muertos, si no recuerdo mal, para una población de 1.300 millones de habitantes. Eh, digamos que son cifras eh, muy bajas, ¿no? si los comparas con la realidad de otros, de otros países, ¿no? pero con esa alerta ¿no? de que la capacidad de hacer test ha sido mucho menor y la capacidad de de llevar el control, un registro más o menos certero. de hecho, se han hecho estudios de cero positividad ¿no? y, y se sabe que el virus ha, ha circulado ¿no? eh, por, por lugares en donde en principio parecía que no tanto. ¿no? y eso sería la primera, la primera reflexión, con, eh, diciendo que bueno que, que eh, hay algunos países en donde el impacto, como sudáfrica, por ejemplo, ha sido muy grande, y otros. Eh, y luego, con respecto a la vacunación, eh, mientras que en, en el norte, digamos, aquí en España o en otros países europeos, estamos hablando del 70%, del, del 60-70% de la población vacunada, en África vamos por el 3,5%. Y esto es una tragedia. Es una, eh, va a lastrar la recuperación económica de África eh, durante, durante mucho tiempo. Eh, se va a reincorporar, digamos, a la, a la, a la actividad normal. Mucho más tarde que el resto del mundo, con lo cual la pesada losa que ha supuesto para las economías africanas el, la COVID, más allá del impacto sanitario, yo creo que el impacto mayor ha sido los cierres de fronteras, los toques de queda, los confinamientos, los, la ralentización de la actividad económica. Que en países en donde no hay colchones como puede haber en España, de oye, pues te quedas sin trabajo y a lo mejor te meten en un ERTE o tienes una subvención de una ayuda al desempleo. Pues en lugares donde no hay un colchón eh, quedarte sin curro, pues supone eh, probablemente pues cruzar el umbral de, de, que separa la eh, poder tirar para adelante o caer en la pobreza, ¿no? eh, o en, en no poder llevar comida para tus familias, ¿no? Porque además son países que dependen en buena medida del sector informal, que no está regulado y eso fue lo primero que ha sufrido, ¿no? El, esa pequeña actividad económica que la gente tenía, pero claro, si no los dejan salir de casa o a las 8 de la tarde tienen que estar encerrados, pues era, era más complicado. Yo lo viví en Senegal, de hecho en muchos países ha habido estallidos de violencia, como en el propio Senegal, en Nigeria, en Angola, eh, en Sudáfrica, que se han repetido por, esa, por la dureza de las medidas adoptadas. Eh, y, y creo que ese es un tema para que, que tenemos que reflexionar ¿no? con el tema de la vacunación, porque detrás de esa baja tasa de vacunación está lo que más Mavi apunta: una cierta indecisión o una cierta, un cierto desdén de parte de la población. Pero sobre todo, lo que hay detrás de esas bajas tasas de vacunación es el acaparamiento de, de la producción de vacunas por parte de los países que han podido comprarlas. África no ha tenido los recursos para, para comprar las vacunas, para ir al mercado y competir. Eh, eso por un lado. Y por otro, algo que yo creo que también tenemos que reflexionar, y los africanos están reflexionando, y es que el 99% de las vacunas que ellos utilizan, ya no de la COVID, sino en general, se fabrican en el fuera de África, ¿no? y eso genera una enorme dependencia. Eh, y ya están eh, viendo cómo de aquí a 3, 4 años eh, pueden empezar a fabricar sus propias vacunas, lo cual eh, sería, sería muy interesante, ¿no? y una lección significaría han aprendido la lección de que cuanto menos dependas, digamos, de, de una Europa y de un norte, que cuando la cosa se pone fea solo va a pensar en sí mismo, eh, mejor. Bien, Francisco. Y los países árabes, no sé si la religión tiene que ver en esto también, cómo vive la población en unas circunstancias así. Sí, yo creo que en el caso del Cairo y del mundo árabe entra también en... en hay que tener en cuenta ¿no? eh, la indiferencia con, que el, con, el, con la que la han visto, ¿no? el estoicismo de, su, de sus vidas. Yo recuerdo el inicio de la pandemia en el Cairo eh, y ahí incluso hoy insisten que es la tierra del no corona, le dicen. Eh, ha habido una realidad paralela, paralela al resto del mundo. A mí hay una cosa chocante en este, en este año, era volver en algún momento de Madrid, de ver unas ciudades desiertas, como las fotos de esta mañana que nos presentaba Gervasio, y ver un Cairo eh, que no había perdido en absoluto su vida y por, y, por supuesto, sin uso de mascarillas, ni en espacios abiertos ni cerrados, con un gobierno que ha ocultado cualquier cifra. Estamos hablando de que Egipto es un gran universo, son 100 millones de habitantes y las cifras públicas eh, han sido ridículas. Estábamos hablando de 600 casos, de infecciones a, al día. Eh, incluso días sin muertes, ¿no? Entonces ha habido un régimen que tiene el control absoluto de, de los medios. En Egipto hay un, hay, tienen mucho sentido del humor, ¿no? en un, Entonces en uno de los y los medios de comunicación están controlados hoy por la policía, y por el ejército, son propiedad, además, los, los privados han sido comprados eh, por, por empresas y compañías militares y a una presentadora de informativos en una ocasión se le olvidó eliminar el final de un mensaje que le habían enviado, que tenía que leer, entonces dijo enviado desde el Samsung, sí, hasta ese nivel, ¿no? de, de, a veces de cutrería, ¿no? eh, pero llega el control hasta, hasta, hasta ahí. Entonces, por esa parte eh, ha sido una realidad muy chocante ¿no? vivir, vivir en el Cairo y ver eh, la absoluta indiferencia de la población cuando realmente uno entraba en el Facebook y lo que veía era... Que la gente se estaba muriendo, ¿no? que había compañeros y amigos que decían: Bueno, pues se ha muerto, se ha muerto mi abuela, pero no le han hecho eh, las pruebas eh, y por tanto no contabilizaban. ¿no? Y luego en el tema de la vacunación, pues sucede como en todos, tristemente, como en todos los países de, de África. Eh, han llegado pocas vacunas, algunas de ellas han llegado a través de China, que ha utilizado. Este tiempo para hacer diplomacia de las vacunas y ampliar esa ruta de la, de la seda que ya tiene base en el Cairo, porque está construyendo el puerto y las instalaciones portuarias de la, de la nueva capital, de ese gigante que se va a crear como alternativa al tráfico del Cairo. Y por otra parte, las vacunas que han sido recibidas, por desgracia, se lo comentaba, lo comentaba Pepe, yo estuve en mayo en un centro de vacunación, en una mezquita perdida en el centro del Cairo, en esos laberintos de, de calles que son sórdidas pero tan seductoras. Y allí lo que había eran vecinos de un barrio de clase alta, cercano, y extranjeros. Es decir, que la realidad es que la población local, las poblaciones de esos, de esos barrios, ni siquiera eh, quieren ponérselas, no han sido educadas, no han sido eh, sensibilizadas, eh, aunque están muriendo, y las vacunas eh, que llegan a través del mecanismo de, de solidaridad, de COVAX, se están yendo para las clases altas, que están concienciadas, y para los y para los extranjeros y como producto y resultado de la pandemia yo creo que lo que ha habido también es aún mayor eh, una mayor represión se han utilizado las leyes que se estaban utilizando para las noticias falsas para hacer una vuelta aún más a la, a la represión de las noticias al control informativo eh, yo quiero recordar que hay varias decenas de periodistas locales eh, en la cárcel en estos momentos. Algunos de ellos han sido detenidos eh, y acusados de propagar noticias falsas y de atentar contra la estabilidad de, del país durante la pandemia por intentar además eh, desafiar el relato oficial de que Egipto era un país que estaba al margen de la pandemia. Y en el sentido económico, Egipto es un país que depende del turismo y... Yo creo que todos los que hemos cubierto Egipto tenemos la sensación de que el, que el régimen de Adel Fattah al-Sisi lo que ha hecho es sacrificar a su población para eh, evitar una debacle económica aún mayor y para evitar, han aprendido muy bien la lección de 2011, para evitar una revuelta de los hambrientos. Lo que yo no tengo tan claro es que lo vayan a conseguir porque los niveles de pobreza, de pobreza siguen aumentando, los abismos sociales siguen aumentando y hay una élite dirigente, sobre todo militar que se ha aprovechado estos años y que se ha enriquecido eh, frente a una población que sigue perdiendo eh, también económicamente. Gracias Francisco. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de, de esta otra parte del, del público. Eh, se nos han ido los alumnos, supongo porque tienen clase y ahora tenemos poquitos. Eh, pero bueno, eh, aquí, ahí, si no, yo les haría una última pregunta a los tres. Eh, la misma para los tres, ¿no? Y es, eh, si antes hablábamos de la COVID, de aquí nos han surgido pues muchas bifurcaciones, muchas ramas, ¿no?, sobre cómo tratan de los gobiernos de informar, desinformar, de tapar, de censurar y cómo se informa a la población, porque me imagino que los habitantes de cada una de estas zonas sean eh, pobres y deprimidas como Senegal, sean desarrolladas como, como China o sean una cosa mezclada como, como es Oriente Medio, eh, son conscientes de que los medios estatales o los medios oficiales tratan de desinformarles, pero ellos buscan sus propias fuentes de información. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se informa a la gente en estos países? Eh, bueno, mmm, Senegal es un país que, dentro de lo que es el contexto, no es de los que peor están, ni mucho menos. ¿no? Entonces, de hecho, acaba de, acaba de salir, de abandonar oficialmente la lista de países en vías de desarrollo, como le llamamos de manera polay, y, y ahora es un país de renta media, creo que es lo que el, 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 la categoría. O sea que es un país con mucha pobreza, pero yo no diría que es un país pobre, digamos, es un país. Porque, claro, alrededor tiene auténticos desastres de país, ¿no? Entonces. Eh, probablemente desde nuestra perspectiva sí que es un país pobre, pero, pero bueno, todo depende ¿no? de la perspectiva con la que uno lo mire. ¿no? Eh, ellos informan mucho a través de Radio France Internacional, a través de TV Sank, eh, la, la televisión francesa, a través de, eh, bueno, de los medios internacionales eh, y de las grandes plataformas. ¿no? El, en los congresos de periodismo y África en los que he participado, eh, he escuchado a compañeros eh, periodistas y, y profesores de universidad que, de periodismo en, en África eh, comentar precisamente con una, cierta, eh, en fin, con una cierta, pena que precisamente el, creo que decían el dato creo que la, el 85% de los africanos se informan a través de medios que no son africanos ¿no? de la realidad de África. Lo cual antes hablaba de las vacunas, ahora hablamos de la información. Uno de los grandes problemas de África en general es la dependencia de exterior, ¿no? también en, en, en productos elaborados. Antes hablaba también con, con Fran, ¿no? de, eh, muchas veces hablamos de, de este sistema económico tan injusto que, eh, que consiste en que países con muchos recursos, como es el caso de Guinea-Conakry, que acabo de estar, hubo un golpe de Estado por si… Eh, si sí, alguno más allá de la realidad de Afganistán o de, de tal ha, ha leído, ha habido un golpe de Estado en Guinea Conakry hace, hace poco, hace dos semanas, y, y fui para allá. Y, y Guinea es la gran paradoja africana, que es, eh, se estudia de hecho en las universidades allí de economía, y es que es uno de los países con más recursos de África en proporción a su población, son 13 millones de habitantes, y, y es el segundo productor mundial de Bausita, no con la que se hace el aluminio. Y, sin embargo, es uno de los países más pobres o más empobrecidos en donde eh, uno va por sus carreteras y ya solo ver las carreteras te das cuenta de la falta de inversión pública, eh, los niveles de corrupción, etcétera, ¿no? que tienen que ver con los malos gobiernos, con la dictadura, etcétera. O con el hecho de que son empresas rusas eh, y algunas chinas eh, las que controlan el, el, la, exportación, la explotación de la, de la bauxita. Pues, bueno, pues con la información... Pasa igual que con los recursos minerales, pasa igual que con, que con tantas cosas, ¿no? Y es que los propios africanos no controlan, eh, digamos, esa, el asunto, ¿no? Y eso yo creo que es un drama, ¿no? Y están tratando, hay medios africanos muy potentes, eh, que están emergentes, ¿no? Que están tratando de, de hacerse un hueco, pero, pero pasa tanto en los países anglófonos como en los francófonos, ¿no? En los anglófonos es la BBC o es... ¿O es otros, ¿no? los que, otros medios internacionales los que, los que les sirven de, de fuente de información? A mí me parece que es una gran paradoja ¿no? y, y digna de, de que profundicemos un poco en ella. ¿no? Bueno, pues yo retomo esto de la gran paradoja y os voy a contar dos anécdotas personales, si me permitís. Cuando yo llegué en 2015, eh, mi segundo día de trabajo en la corresponsalía, estaba viendo la BBC y de repente se fue a negro. Bueno, pues yo dije, jo, la tele se ha estropeado y yo que soy muy aragonesa y muy maña, le empecé a dar golpes, ¿no? Esto no va, esto no va, esto no va. Entonces salió la compañera administrativa de la oficina y me dijo, no, 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 no le des que no se ha estropeado, espera un momento, espera un minuto 20 que puede durar un vídeo de un informativo de televisión, ¿no? Efectivamente, al minuto 20 la tele volvió con una noticia X. Bueno... Eh, me dijo: No, no, es que hay un grupo censor y entonces en las teles internacionales, tanto la BBC como la CNN, como la CBS, como la TV, TV Sound, eh, cortan. Ellos están pendientes, entonces cuando ven que, pues bueno, que va a salir una noticia de China y que no les gusta, cortan la emisión. Eh, esto fue en 2015. En 2020, BBC se censuró por completo. ¿La razón? Pues que en Reino Unido habían cortado la emisión de la CCTV. Que es la televisión nacional china. Otra anécdota segunda. El encargado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores eh, del gobierno chino, que es un poco el que se encarga pues, de, de la prensa extranjera, en 2015 me dijo en una reunión de Año Nuevo Lunar: "Wow, y el New York Times. A mí me encanta leerlo porque nos enteramos de lo que pasa en nuestro país". Cinco años después. Eh, todos los corresponsales estadounidenses, Washington Post, New York Times, Boston, todos fuera de China. La excusa, bueno, es que Trump había también echado fuera a los periodistas chinos y en represalia pues eh, echaron a los periodistas estadounidenses. Eh, bueno, pues este es el signo de los nuevos tiempos, de la nueva era de China en la que en 2018, 2017 mejor, un año antes, Xi Jinping fue a todos los medios nacionales y les dio la consigna de que había que cerrar filas en torno al Partido Comunista Chino. Los medios independientes eran poquitos, eh, sobre todo en, la, en China continental, se han ido cerrando, han ido desapareciendo, eh, los periodistas locales están constantemente bajo la lupa e incluso ahora en Hong Kong, la nueva ley de seguridad nacional. Eh, que Pekín sacó para la isla eh, a raíz de todas las movilizaciones que hubo en 2018 y 2019 en contra del gobierno de Pekín, pues han ido cerrando y encarcelando a periodistas e incluso el periódico prodemocrático eh, Apple Daily pues, eh, ha tenido que cerrar pues porque embargaron las cuentas y está cerrado. Es decir, eh, ese, ese cierre eh, al que me he referido, que no solamente es físico con el cierre de las fronteras por la COVID, dicen es también mental y es también ese control que ejercen sobre los periodistas que como ha dicho Pepe y como eh, ha dicho Fran que más lo sufre pues son eh, los periodistas locales si hacen una información que no gusta pues tienen, incluso los llevan a la televisión estatal eh, les obligan a pedir perdón públicamente a decir que su información era incierta amayerista y que no era cierta y bueno, pues después pueden desaparecer, como muchos desaparecen, ¿no? o sea, porque lo tenebroso y lo siniestro de China no es que te juzguen o te procesen y te encarcelen, no lo siniestro de China es que desapareces y nadie sabe dónde estás. Entonces ese es el peligro, ¿no? Y al cabo de a lo mejor dos años dicen que efectivamente has estado detenido en tal sitio, y avisan a la familia, o a lo mejor no. Y eh, muy breve, para dar paso a Fran y los chinos. Que saben todo esto, que lo sufren, ¿cómo se llegan a informar? Los chinos, es verdad que era la pregunta que has hecho. Eh, bueno, intentan por redes sociales, desde luego las personas que están formadas. También se, también se las han capado, ¿no? Claro, pero es lo que iba a decir. Lo intentan por redes sociales. A mí, de todas formas, bueno, aparte de que ese mismo ejército censor de la BBC o de las teles internacionales, hay toda una especie de. le llaman el ejército rojo internauta, que está muy pendiente de lo que, de lo que aparece en, en redes sociales. Lo que pasa es que, claro, Internet es un mundo más amplio. Pero a mí también lo que me preocupa, o ¿no? lo que me da miedo, no es que exista ese ejército censor internauta, sino que la población lo que están consiguiendo es que ya cada vez menos pues la gente se pregunte el porqué de las cosas o intenten ver una información alternativa porque además ahora lo que hay es una, una campaña de acoso y derribo contra los periodistas internacionales o periodistas independientes, de que solamente miramos pues lo malo. Y bueno, el último capítulo ya fue muy desagradable, porque yo siempre digo que realmente cuando sales a informar en, en China, eh, si eres un periodista internacional, eh, no es que corras peligro, simplemente es un pulso a la paciencia. ¿no? Yo siempre digo que el santo Job... Eh, pues se queda de becario a tu lado ¿no? después de trabajar en la calle en China, pues porque no te dejan hacer nada, porque te deniegan todos los permisos, porque pierdes una tarde enseñando, retenida en un cuartel y enseñando la documentación. Pero eh, el, el último episodio que hubo en Henan con las inundaciones fue muy desagradable, ¿no? o sea, una, una parte de la población instigados por la Liga de, del Partido Comunista, la Liga Juvenil pues la emprendió contra un periodista de la televisión alemana, porque además lo confundieron con la BBC o con el de la BBC, y como la BBC está totalmente demonizada. Pues bueno, fue muy desagradable y muy incómodo porque, bueno, ellos dicen que no era un, una, como le llamaron, una turba enfurecida, que simplemente fue un grupo de ciudadanos que le dijeron, pues, le objetaron que lo contaban la verdad, pero realmente veías las imágenes y era muy incómodo semejante control. ¿no? Yo de todas formas la primera información que hice, que fue la explosión en Tianjin, ya tuvimos un problema de estos, o sea, casi nos eh, nos pegan, nos quitaron una tarjeta, luego la cosa se fue suavizando y ahora otra vez hay, hay esa campaña, ¿no? Yo creo que en esto también me voy a repetir y creo que Mavi y yo no vamos a echar de menos en nuestros países. <laughs> yo recuerdo una cosa siempre cuando venía dos cosas cuando volvía a España y era los supermercados que me parecían limpios, ordenados, donde tienes los productos siempre los mismos y además una variedad enorme y en el Cairo es un desastre. Llega una conserva y todos nos vamos a comprarla porque ya sabemos que no va a volver en dos años y lo segundo era la VPN, es decir a mí me sorprendía coger mi ordenador en Madrid cuando llegaba al aeropuerto, abrir las páginas y decía, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo puedo abrir Al Jazeera? ¿Cómo puedo abrir la BBC que estuvo capada durante un tiempo y no estoy utilizando la VPN? Y eso era así constantemente. Luego, por ejemplo, en el tema de las de poder hablar con las fuentes cuando no podías reunirte con ellas, pues se, fue, se fueron inventando, ¿no? Los activistas egipcios decían, bueno, nos hemos pasado a otra. Empezamos en el Telegram, luego fuimos al Signal y han ido así, ¿no? Era muy complicado hacer la información porque siempre tenías eh, toda esa sospecha de que nos van a grabar, de que eh, incluso presencialmente cuando quedabas en los sitios tendría tenía que ser de una manera muy discreta porque siempre aparecía muchas veces aparecía lo que yo le llamo los policías ciudadanos, eh, gente que ha bebido ese discurso ultranacionalista vacío, además, porque no da de comer a nadie, de Egipto desde 2013, en el que los eh, periodistas extranjeros somos espías. Y vamos a contar y a echar fotos de lo peor del país, que es la basura. Eh, y el conflicto. Entonces, siempre aparecía en las entrevistas alguien que, terminaba, que te terminaba denunciando a la policía o te terminaba llevando. Entonces, es lo que decías, había que ir a la comisaría lleno de paciencia, entregar todos los documentos, porque eso es una cosa también muy interesante que se podría hablar, que es cómo son las acreditaciones. Yo las conservo. Eh, Llevamos varios años con acreditaciones de papel que se renuevan cada, cada mes. Imagínate la presión que eso añade a un periodista, ¿no? eh, porque tienes que ir todos los meses al centro de prensa, que es un sitio fantasmagórico, un ministerio de información en el que todo, no funciona nada. Eh, hay un, un señor que te pide eh, que le des una propina por acompañarte a la, a la, a la salida. Y, y ahí, pues eso, y está esa acreditación, pero es que luego además se van inventando cosas, ¿no? Un permiso de la policía mensual para tomar fotos en ciertas zonas. Luego te das cuenta que el único sitio donde puedes tomar fotos es en Han al Halili, que si lo conocen es el bazar turístico. Eh, y a mí me ha pasado cosas ridículas de ir a un atentado, eh, que me pille un policía y me diga, oye, pero tú no has pedido permiso para venir al atentado. Pues claro. Si he llegado media hora después de un atentado, ¿cómo, cómo quieres que lo supiera? Vamos, cosas así ridículas. ¿no? Y luego es verdad que los medios han, han tenido un papel muy importante. A mí uno de, de, de los días más tristes que los, ten, que los tengo ahí guardados eh, y que alguna vez saldrá de alguna manera fue un 9 de octubre de 2011 cuando el Ejército eh, abre fuego contra una manifestación de cristianos coptos de la minoría cristiana... Eh, y bueno, yo luego vi los cuerpos en la morgue y eran cuerpos totalmente deformados porque los tanques habían pasado por encima de los civiles. ¿no? Y ahí tuvo un papel muy muy grave la televisión pública egipcia que llamó a la gente a salir a las calles porque decía que era una manifestación eh, de gente que no era patriótica y, y de gente que lo que quería era dañar el país cuando lo único que estaban pidiendo era en un proceso de transición política gestionado por una junta militar de una manera catastrófica eh, querían defender sus derechos de no ser ciudadanos de segunda de reivindicar que son un 10% de la población y que tenían que tener los mismos derechos que, que la mayoría musulmana no entonces creo que hay que tener también en cuenta eso para tampoco caer desde fuera en eso, en la importancia de los medios de comunicación y lo que hemos visto desde entonces, yo creo que sí que hubo una primavera de los medios en Egipto en la que todos los partidos, eh, todas las sensibilidades tuvieron sus propios canales. Yo recuerdo haber ido a la tele de los hermanos, a la tele de los salafistas eh, y a, a la tele de los izquierdistas y demás. Eso acabó en 2013 y a partir de ahí lo que hubo es eh, un uso totalmente político de los medios públicos eh, en favor del régimen y nos eh, cantos militares, eh, lo que decía antes, ¿no? un eh, discurso exacerbado contra el vecino hasta eliminar cualquier tipo de humanidad. ¿no? Es de decir, mi vecino, por encima de ser del partido que es, es un ser humano y merece eh, poder vivir en libertad y merece que no le peguen un tiro eh, en mitad de la calle. ¿no? Eh, eso ha sucedido en el Cairo. Eh, y es interesante porque algunos medios salieron del país y hoy están basados en, en Turquía, pero es todo un, un periodismo muy viciado. Yo creo que es interesante como periodista que, aparte de denunciar los derechos humanos, también hay que establecer diálogos. Y ese no es el periodismo que se está haciendo en Egipto, son periodismo de trincheras. Por una parte, dentro del país, los medios públicos controlados por el régimen y, como decía, los medios privados que han sido comprados en los últimos años por las agencias de inteligencia. No sé si siguiendo la estela también de algún otro país eh, y lo decíamos también y yo creo que con esto, con esto termino los periodistas locales son muy importantes pero es verdad que los periodistas eh, son los primeros que están los que están en el frente de batalla los que se llevan eh, los primeros golpes pero es verdad que yo me he visto en Egipto que ha sido pues una espiral no primero cayeron ellos ya no queda periodismo independiente queda algo pero eh, sobrevive haciendo mil historias para, para intentar sortear eh, las redadas a las, a las oficinas a la redacción pero luego vinimos los periodistas extranjeros porque, porque bueno porque con nosotros eh, es más complicado pero termina llegando porque, porque somos incómodos ¿no? porque denunciamos cosas que a ellos les hace reflejarse en el espejo y sacamos las miserias cuando los periodistas locales han sido encarcelados y han sido reprimidos yo recuerdo una de mis últimas veces de visita en el centro de prensa eh, es una de las cosas que no echaré de menos que el director del centro eh, me llamó eh, muy cabreado por, una, por la cobertura del referéndum constitucional eso fue hace dos años que permitió perpetuarse en el poder hasta, hasta finales de esta década a del fatah al sisi y mmm, estaba muy cabreado de hecho amenazó con presentar una denuncia judicial eh, incluso dejó caer la retirada de la acreditación pero cosas de destino, me, me salvé de esa reunión al final porque, porque también llamaron a Reuters después. Y, y bueno, yo creo que el medio español lo dejaron, lo dejaron ir. Y claro, pero estábamos denunciando cosas muy graves. Y es que en ese referéndum a la gente se le había dado dinero y comida, se le había llevado en microbuses a los centros de votación. Además, en autobuses de las propias Fuerzas Armadas. Entonces es interesante y yo creo que lo que tenemos que hacer es también esa reflexión que los medios españoles sean conscientes de que hay que tener a gente sobre el terreno, porque, porque estamos denunciando cosas que en muchos casos yo creo que en Egipto se está quedando huérfano, porque los periodistas locales no lo pueden hacer y, y están consiguiendo además que los periodistas extranjeros se marchen a otras zonas y que pues bueno que se quede el silencio y la oscuridad, que es lo último que, que tendría que triunfar. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ir terminando. No sé si hay alguna pregunta. Teresa. Bueno, yo lo primero quiero daros las gracias por ese resumen maravilloso que habéis hecho cada uno de vuestros puntos de destino que nos actualiza permanentemente. Así, en un instante, porque, entre otras cosas, es muy difícil leer buena eh, información internacional en los medios. Vosotros lo habéis dicho y a mí lo que sí que me gustaría es saber vuestra opinión particular sobre por qué no interesa, como siempre interesó, la información internacional. Porque hemos oído de todos los que trabajamos en los medios desde hace muchos años: es que la información internacional está bajando porque es muy cara, no se puede pagar. No, bueno, es que la información internacional hay que reducirla porque no interesaba tanto. Claro, son preguntas muy genéricas y muy difíciles eh, de contradecir ante la dirección empresarial ¿no? de los medios. ¿A vosotros por qué eh, creéis? ¿Qué, ¿Qué sensación tenéis? ¿Por qué no interesa tanto la información internacional desde el punto de vista empresarial en los medios de comunicación? De tal manera que es que a veces es muy difícil informarse eh, de algunas partes del mundo, ¿no? porque no existe. Tú puedes conocer que están existiendo eh, conflictos o crisis en algunas zonas del mundo a través de eh, incluso amigos afectados, etc. Y no encuentras esa información en los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Cuál es vuestra opinión? No hace falta que me hagáis una tesis. ¡Guau! Wow, no, me... Es pre... <laughs> súper sí, sí, es que es interesante pregunta... la pregunta, ¿no? Pero. Eh, a ver, yo desde luego no tengo la respuesta, pero sí que tengo. Te, te traslado un, una sensación que yo tengo, ¿vale? Eh, yo creo que vivimos en una sociedad. Eh, en la que hay determinados eh, intereses político-empresariales que cultivan el miedo, ¿vale? Eh, y creo que como parte de esa cosecha, la, el desconocimiento de lo que hay más allá, es una, yo creo que es una parte de esa receta, ¿vale?, que nos están dando. Entonces, eh, y creo que otro de los, de los, de los síntomas preocupantes de, de, de lo mismo... Es, por ejemplo, el ascenso de la extrema derecha, el ascenso del racismo y de la xenofobia, eh, determinadas actitudes que yo empiezo a ver también incluso en, en nuestros niños, dependencias, eh, fobias, que yo creo que hace 30 o 40 años era una sociedad más sana en cierto sentido. Y no creo que haya sido un proceso natural, ¿vale? creo que ha habido... que está interes, interesadamente conducido. Hacia, hacia una sociedad más ignorante, ¿no? más eh, desconocedora de lo que pasa más allá. ¿no? Porque creo que cuando, cuando a una sociedad se le inocula esos miedos, y yo lo veo claramente con el hecho migratorio, ¿no? mm, que lo hemos convertido en el gran miedo, cuando en realidad no tendríamos por qué estar tan asustados ¿no? ante eso, mm, creo que es porque hay gente que medra con ese miedo. ¿No? Hay, de, hay determinados. Es conveniente que seamos una sociedad que desconoce, miedosa, metida hacia adentro, que nos miramos el ombligo nada más. Ya te digo, probablemente no esté respondiendo a tu pregunta, pero, me, pero hago esa reflexión. O sea, llevo 10 años viviendo fuera y cuando vengo a España percibo eso. Percibo. Eh, percibo esos temores en la gente, escucho conversaciones que yo creo que hace 20 años no se escuchaban. ¿sabes? Y eso sí me parece preocupante. Bueno, yo, yo no estoy de acuerdo con que la información internacional baja la audiencia. También tenemos que hablar de qué audiencia queremos. ¿no? Yo estoy en, una, estoy en Radio Televisión Española, que creo que hay una apuesta muy firme por la información internacional, aunque sea menor que la de hace unos años. Pero afortunadamente sigue habiendo programas como En Portada y espacios en Radio Nacional maravillosos de análisis, de mirar hacia otros lados del mundo. Yo, aparte de lo que dice José, que, o Pepe, perdón, que creo que no va descaminado, yo quería hacer una reflexión eh, que es una opinión, eh, quizá esté totalmente equivocada. ¿Cómo se mira hacia el mundo es el reflejo de cómo es un país y los políticos que tiene? Yo me he dado cuenta. Eh, por ejemplo, pues que de un tiempo a esta parte los gobiernos hay ciertas zonas del mundo que no les interesa. ¿Cómo se nota eso en embajadas? Hay embajadas que son decisivas a las que mandan diplomáticos que no están preparados para ese puesto en concreto. No quiere decir que sean malos ojos, sino pues que se exigiría otro perfil. Eso que denota, pues eso denota que el gobierno de turno ha mandado a una persona ahí por intereses partidistas. Como decía Fran, yo creo que estamos en un mundo totalmente polarizado y a mí también me está asombrando lo que se está viviendo en España. Y todo eso va eh, mermando si no tenemos una política exterior buena, eh, que mire, o sea, a mí me da la sensación de que España mira los sitios o va a los sitios o pone en el foco, en la lupa un sitio, cuando hay unos intereses económicos solamente. ¿Cómo miramos o estamos mirando a Latinoamérica? que es la mayor autocrítica que deberíamos hacer todos parte además pues bueno de que hemos tenido joder, un idioma común un, una cultura discutible o no discutible no me meto en este tema de, de lo que hizo españa en el pasado no, no este es otro debate no pero quiero decir no se puede mirar a los sitios solamente cuando hay unos intereses económicos y eso al final se trasluce pues, en las empresas periodísticas sean públicas o no y en la forma de mirar la gente hacia el extranjero yo voy a continuar la senda de Mavi y primero creo que voy a reconocer eh, la apuesta por la información internacional de Radio y Televisión Española. Yo creo que hay que valorarla ¿no? y chapó por ellos. Ojalá todos los medios de comunicación, también los privados, eh, apostaran tanto por la, por la información internacional, dotaran de recursos a sus periodistas y mejoraran las condiciones laborales en las que se trabaja. ¿no? Pues Desgracia parece que la figura del corresponsal es algo en peligro de extinción, ¿no? salvo en contados medios. Eh, a mí me da la sensación, llevo en España solo unos meses, pero me da la sensación de que tiene que ver también, como decía Mavi, con un país ensimismado en, en, en asuntos bastante triviales, ¿no? Eh, y que no tiene que no tiene ambición internacional, ni siquiera en Latinoamérica, ¿no? eh, porque además se mira con los ojos de cada partido político, de unos intereses económicos, de un sectarismo que a mí también me preocupa, porque creo que es incompatible con la verdad, incompatible con la honestidad y con el buen periodismo. Eh, yo creo que en mi zona hay un ejemplo muy claro de todo eso y es Siria. Eh, los, los análisis que se han hecho desde España sobre Siria son siempre análisis interesa interesados. Yo lo que no entiendo es por qué la izquierda y la derecha, también puede suceder en el tema, de, por ejemplo, de Cuba, ¿no? tiene tantos complejos para reconocer que lo que es una dictadura es una dictadura, que es una guerra civil y que, y que lo que se ha masacrado es a una población que pedía libertad. Y no sé qué problema hay por reconocer todo eso. Eh, siendo de Izquierda Unida, de Podemos o del Partido Popular, ¿no? eh, porque siempre le, desde España, yo creo que de una manera muy chabacana, le introducimos ahí eh, el mirarlo desde el ombligo, ¿no? eh, con una visión sectaria del mundo que es incompatible con la realidad. Es que la realidad no es sectaria y la realidad nos mete en contradicciones continuas y permanentes. Y si uno no quiere, ser, y si uno no quiere caer en contradicciones y tener siempre la misma opinión, pues tiene un problema. Porque, porque, porque Siria lo demuestra. ¿no? Es decir, haber apoyado a un, a un régimen como el de Bashar al-Assad, haberle dado voz internacional, respaldo, gente que se dice demócrata, ¿no? que defiende los derechos humanos en algunas zonas y en otras no, a mí me parece muy grave. Y creo que Siria puede ser una lección. ¿no? Siria y otros países. En Egipto, la complicidad occidental hace tiempo que dio la espalda al sufrimiento de la gente y yo creo que lo pagaremos caro. Es decir, Creo que eh, la fórmula que se está aplicando, por ejemplo, en Egipto y que, se ha publicado, y que se ha aplicado en Siria es más represión y está enviando a la gente, sobre todo a los jóvenes, hacia los márgenes. Y cuando uno está en los márgenes, en cárceles que se convierten en factorías de yihadistas, todo eso terminará golpeándonos. ¿no? Eh, ahora que hablamos de los 20 años del 11S, ¿no? eh, del resurgimiento de Al-Qaeda, de la pervivencia del Estado Islámico en zonas como de Asia y de África también. ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso, que desde los países occidentales se están apoyando a regímenes que lo único que están es marginando y aumentando el sentimiento de marginación de la gente, alejándolo de, pues de las vías de expresión, de, de desahogo, que, que debería ser eh, poder hablar con, con libertad y yo creo veo a un país demasiado pequeño ¿no? con muchos con, con demasiados eh, problemas internos que se crea y que es incapaz de, de ver más allá por eso es interesante que los medios tuvieran más ambición y apostaran por la por el periodismo internacional que puede ser caro dependiendo de los de cómo comparen los sueldos que tienen algunos ejecutivos de los medios de comunicación pero que pero que es absolutamente informativo y sensibilización y es para tener una sociedad mucho más Abierta y más consciente y más global ahora que hablamos tanto de, de globalización. ¿no? Muchas gracias, Francisco. Gracias, Pepe. Gracias, Mauri. Bueno, eh, andamos ya muy mal de tiempo, creo, pero Agustín, eh, por supuesto. No, pues, pues solo dar, daros las gracias por vuestro compromiso y deciros que en nombre de la universidad y también de los seis profesores que. Que estamos en asignaturas más o menos vinculadas con, con estos temas, porque sabéis que nuestras titulaciones, la más próxima es Publicidad y Relaciones Públicas. Habéis visto que han estado alumnos en diferentes momentos, pero eh, es muy complicado compatibilizar las clases. No es como la universidad que nosotros vivimos, ¿no? en donde nos gustaba ir a, a ver a Aranguren o a, o a Emilio Lledó a otra facultad, a otra universidad, pero sobre todo deciros que hemos estado grabando también la sesión y que desde la Universidad daros las gracias por ese compromiso con el periodismo que busca la verdad. ¿no? Y no voy a hacer la pregunta, que ya habéis respondido en parte, y es en estas sesiones, eh, habíamos hecho un compromiso por la reivindicación de la radio y televisión pública, y de alguna manera habéis respondido en, en estas últimas intervenciones, porque para nosotros es fundamental el que la información vaya contextualizada, el que muchas veces los informativos lo que hacen es desarrollar fragmentos de realidad que no llegan a dar al público una visión de conjunto sobre lo que está sucediendo en el mundo y es muy importante siempre vuestro testimonio y vuestra profesionalidad. Muchísimas gracias. Bueno, como decía, gracias a los tres, gracias por vuestras opiniones, como decía Agustín, gracias por contarnos lo que ocurre en el mundo, por darnos una oportunidad de estar informados y mañana nos vemos en el Cirilo y que gane el mejor. O quien decida al jurado. <laughs> Gracias.